Laura me dijo hay un problema de cocaína y le respondí Ah, no. Tu jefe no hace un culo. Si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí? Armando Benedetti. Yo la leo y ustedes la comparten. Trato, trato. Muy bien. El ex embajador de Colombia en Venezuela reveló episodios de cocaína en el alto poder. Esta es la historia. En el escándalo que se ha generado en el país por cuenta de las revelaciones hechas por semana, donde el ex embajador Armando Benedetti prendió el ventilador y habló de varios temas, hay un episodio que se recordó por las declaraciones del canciller Álvaro Leiva contra Benedetti. Según el canciller colombiano, Benedetti reconoció que es un drogadicto y por eso le recordaron que el ex embajador habló sobre un supuesto consumo de droga por parte del presidente Gustavo Petro. Dicha afirmación de Benedetti se produjo en una entrevista con la directora de semana, Vicky Dávila. Vicky Dávila, según usted, Laura Sarabia le ofreció la Cancillería, el Ministerio del Interior, manejar de temas de paz y hasta ser el coordinador de las elecciones, Armando Benedetti. Después de todo, ella me dice, no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina. Y yo le dije, ah, qué bien. ¿Un problema de cocaína? pregunta Vicky. Sí, la hijue diciendo que había un problema de cocaína, o sea que usted consume cocaína o consumía. Sí, y yo le dije, ah, no, tu jefe no hace un. si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí? O sea, usted lo que dice es, sí, yo tengo un problema de cocaína, supuestamente, el presidente lo tiene igual. No, yo no tengo un problema con él. Yo le dije, si usted cree que yo lo tengo, ¿Qué hace el otro ahí? Es decir, el man lo que está diciendo es él sí tiene un problema de cocaína, pero Petro también. ¿Por qué Petro puede estar ahí y Armando no? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Sin embargo, continuemos. Y el otro es el presidente Petro. Ajá. Benedetti no entregó mayores detalles sobre este asunto, pero dejó abierta la posibilidad a múltiples interpretaciones que se han dado en redes sociales y se han cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente Petro consuma drogas. Vicky Dávila. ¿Quién puso la plata en la costa caribe para la campaña de Gustavo Petro en 2022? No lo puedo decir, dice Armando. ¿Por qué? Porque tengo que aclarar qué fue lo que pasó. Pero ¿quién puso la plata en la costa? Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas. Viajo a Cartagena la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos. ¿Pero qué cuentos? Eso la gente de la gente con una plata. ¿Pero eran narcos? ¿Eran narcos o no? ¿Quiénes eran? No, eran emprendedores. Según usted, Laura Sarabia le ofreció la Cancillería, el Ministerio del Interior, manejar temas de paz. Y hasta ser el coordinador de las elecciones. Pues después de todo, ella me dice: No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina. Y yo le dije: Ah, qué bien, ¿un problema de cocaína? Sí, la hijue, diciendo que había un problema de cocaína, o sea que usted consumía cocaína. Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo. Si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí? O sea, usted lo que dice es: Si yo tengo un problema de cocaína. Supuestamente el presidente lo tiene igual. No, 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 yo no tengo un problema con él. Yo le dije, si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro ahí? Y el otro es el presidente. Ajá. Cuando empieza la pelea con Laura Sarabia, la pelea empieza. Deme la fecha, por favor. La pelea empieza el 13 de mayo. Oiga, hace menos de un mes. ¿Por qué? Porque se van a sacar un tema sobre la mamá de ella, entonces yo le digo, mira, me acabo de enterar, como al mediodía. Ella me contesta, eso es por estar aquí. Los huracanes, usted sabe que mi mamá no hace un culo. Entonces yo le pongo, acuérdate que aquí no solamente es ser inocente, sino la calidad de enemigos que tengas, y tú estás portándote mal con la gente. Ya están haciendo fila para joderte. Entonces ella me dice No, yo no me he portado mal con nadie y menos con usted. Entonces la coge conmigo, ahí es cuando yo me emputo. Yo le digo, Laura, me haces el favor y me respetas, hijo. ¿Qué es lo que te pasa? La grito, yo ahí le escribo un mensaje a Petro, pero no metiéndome con ella, sino que le digo, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Yo a Petro nunca lo llamaba para eso. Yo no soy ningún mari para ir a decirles eso. Primero, no me iba a creer y además, no iba a pasar nada. Entonces Vicky pregunta, ¿qué pasa el día siguiente, el 14 de mayo? El 14 de mayo ella me gallo. Hey, ¿por qué no coge la cancillería? ¿Por qué no coge esto y lo otro? Pero yo me acuesto pensando el domingo que eso no es verdad, sino que ella me está mamando gallo. Ahí sí me emputo el doble, porque yo me acuesto el domingo y pienso, ¿cómo esa vieja me salga con ese cuento? Y ella lo que hizo fue mamarme gallo. Y entonces usted se enfureció. Yo me enojé. ¿Hay chantaje o no hay chantaje a Laura Sarabia? ¿De quién? ¿De mí hacia ella? Sí, ninguno. ¿Y ella lo chantajeó a usted? Claro. ¿Usted se pone bravo porque ella llama a Adelina, su esposa y su papá? A mi papá le, había, le habla de los procesos míos para asustarlo. ¿Para asustarlo? Para asustarlo. Y Adelina la llama para decirle que yo estoy pidiendo el Ministerio del Interior para que ella pelee conmigo. Entonces hace esas dos malparideces. Ahí me doy cuenta de que ella está es mamando gacho. ¿Usted se sintió burlado por Laura Sarabia? Desde el principio me sentí burlado por ella y perrateado. ¿Usted reconoce que usted la trató muy mal? Yo reconozco que la traté muy mal. Mal es un decir porque yo soy muy mal hablado y eso hace cualquier transcripción de cualquier audio siempre se escucha mal. Pero yo la traté mal. Yo lo reconozco que la traté mal. Yo soy demasiado impulsivo. No estoy justificando, pero lo que ella hace lo hace fría y premeditadamente. Vicky dice, Laura Saravia dice que usted la estaba chantajeando y la estaba extorsionando. En todos los audios que usted tiene no hay nada que se refiera a Mari, la niñera. Nada. Luego el tema de Mari no estaba ahí, porque yo empiezo a entender qué pasa con Mari hasta el 22 o 23 de mayo. Yo no sé un culo de Mari. Yo lo único que empiezo a entender ahí es que había mucho movimiento de plata en la casa de ella y ella quería ocultarlo. ¿Y eso que anda rodando, que en la casa de Armando Benedetti había también maletines de plata? Yo quiero que me muestren el audio en el que supuestamente Mari lo dice. Pero al margen de eso, ¿es cierto o no que usted tiene maletas llenas de plata en su casa? Claro que no es cierto, Vicky. Hay una pregunta que es muy importante, porque algunos han querido sugerir que usted manipuló a Marel Mesa, la niñera de Laura Sarabia, para que hablara contra ella. ¿Lo hizo? ¡Claro que no! Quiero ser más clara aún. ¿Usted le pagó a la niñera? No, fue al revés. A mí me buscaron para que la contratara, para que no se acercara a ustedes los periodistas. ¿Quién lo llamó para eso? Laura me llamó el 17 o 18 de abril. ¿Qué dijo exactamente en esa conversación? Que Mari estaba hablando con los periodistas y estaba inventando cosas de ella. Yo le dije, yo me encargo de ella, yo la contrato y me la llevo para Venezuela. En gracia de discusión, ¿quién sabe que usted se la llevó para Venezuela? Piensa, allá Benedetti la libreteó. ¿Usted la libreteó? Para nada. El 22 de mayo, Mari me alcanza a decir algunas cosas. Yo voy entendiendo miércoles y jueves qué era lo que estaba pasando. O sea, yo no sé si no hasta el 22 de mayo o el 23 que había un problema de un acoso, un secuestro, una vaina contra Mari. Todo ese ruido alrededor de los vuelos charter que usted usó para traer y llevar a la niñera, y los que usted usó, usa constantemente, perdón, ¿quién los ha pagado? Yo no me voy a poner a hablar de esa vaina. Me importa un carajo. Ese avión en el que yo me desplazo es el mismo en el que el presidente Petro se desplazó todo el tiempo en campaña. O sea que esos aviones en los que usted anda son los mismos de los mismos dueños de las aeronaves en las que se transportaba Gustavo Petro como candidato, la misma empresa por lo menos. ¿Y con eso usted se siente tranquilo? ¿Cree que no tiene que explicarle a nadie? No es que tengo que explicarle nada a nadie, sino que eran amigos de la campaña, y yo les pido a veces el favor que me lleven y me traigan, y le toca a uno pagar huevonadas ahí de mantenimiento. ¿A cambio de qué? No, nada. Nos conocimos en campaña y quedamos de amigos nada más. ¿Y Laura? Laura era la que coordinaba el avión siempre y ella viajaba en esos aviones, ella iba en esos aviones, después cuando estuvo embarazada no podía volar, mejor dicho, Laura siempre coordinó ese avión. Ahí tienen ustedes un poco más de este escándalo, pero recuerden, yo lo leo, ustedes lo comparten y así vamos dándole difusión a esta petronovela. Sigan para más.